Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a ver uno de los componentes más interesantes que tiene Kubernetes como tal, como en este caso va a ser Ingress, ¿vale? ¿Qué es Ingress? Vale, Ingress es la manera de poder manejar de alguna manera lo que sería el reparto de tráfico proveniente dentro de un servidor, un clúster de, de Kubernetes a los diferentes servicios que nosotros vamos a manejar. Entonces, ¿cómo funcionaría? Fijaos, ¿no? Sería más o menos esto que estáis viendo aquí. Lo que tendríamos configurado es eh, un conjunto de peticiones que tú vayas lanzando en este caso. Y tú lo que vas a manejar es que va a ser el servicio de ingres eh, o el componente de ingres el que reciba esta historia. Entonces, ¿qué hace? Que tú, cada una de las peticiones que tú vayas a recibir, la va a recibir nuestro ingres. El ingres va a ser capaz de poder dirimir a cuál de los servicios nosotros queremos redirigir cada una de las peticiones entrantes. Y luego ya cada uno de los servicios lo redireccionará a cada uno de los pods. ¿Por qué es interesante esto? Pues por lo que decíamos antes, por ejemplo, en el caso de los Load Balancer. Tú, en este caso, hasta ahora, hasta la incorporación de Ingress dentro de Kubernetes, lo que tenías es que necesitabas definir un determinado servicio. El servicio tenía asignado eh, o bien un puerto por nodo, o bien un, un cluster IP, ¿no? o bien eh, directamente un Load Balancer. Claro, entonces cada servicio tendría su propio Load Balancer. Claro, esto a nivel de pasta es, un, de, es, un, es una barbaridad, ¿vale? Entonces lo que haces es que tienes un load balancer configurado por encima, ¿vale? Que actúa sobre todos los nodos de nuestro clúster y en cualquiera de los nodos del clúster tendríamos la configuración de Ingress. ¿Qué es lo que pasa? Que a ti si te piden una página web, por ejemplo, yo que sé, www.cursosdesarrollo.com, Ingress recibiría esto y dependiendo de la ruta, parámetros de entrada, de la URL y todo el rollo, va a poder redirigir las entradas a un determinado servicio. Es decir, esto actuaría como una especie de proxy inverso, más o menos para que me entendáis, ¿no? del sistema que nosotros tenemos configurado, es decir, de hecho, uno de, uno de los ingresos más famosos que hay es el de Nginx. Es decir, si buscáis por Nginx ingres, ¿vale? ¿Vale? Si buscáis por Nginx Ingress os dais cuenta que tenéis uno de los principales sistemas, ¿vale? Que sería uno de los controladores que nosotros vamos a manejar de Ingress, en este caso, por ejemplo, sería el, el de Nginx. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que tú normalmente vas a configurar uno de estos servicios de. bueno, estos, estos ingres, para ser más exactos, un controlador de Ingres. Y tú lo que vas a hacer a partir de aquí es que creas nuevos despliegues de Ingres. Y en estos despliegues de Ingres lo que dices es eso: la, la configuración que tú haces a través de este tipo de historias. Temas interesantes que se hacen a partir de aquí, pues que tú normalmente, cuando haces esto, te va a servir de alguna manera para poder establecer, por ejemplo, pues que si. Por ejemplo, el tema de certificados, ¿no? puedes asociarlo con el ingreso. Entonces es muy fácil porque asocias el issuer, ¿no? es decir, el gestor de los certificados, lo puedes asignar directamente con el ingreso para que te mantenga esos certificados al día y no tengas ningún tipo de problemas al respecto. Y luego, pues eso, lo que os digo, simplifica un poco la tarea de la que sería la parte de gestión de los load balancer asociados a un determinado clúster de Kubernetes. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, los ingres lo que van a hacer es configurarnos de alguna manera la historia. Entonces, tú siempre que vas a configurar un clúster va a ser... Configuras tu clúster, ¿vale? Configuras un despliegue vía pod. Los pods van a estar nuevamente asociados a un servicio y ese servicio luego va a tener una configuración en un Ingres que te vaya a permitir recibir el tráfico que tú necesitas. Y si luego quieres colocar un balanceador de carga, lo vas a poder colocar un nivel por encima en el caso de que sea necesario. Si te das cuenta, estos tres componentes que serían pod, eh, servicios y ingres son tres componentes esenciales que vamos a tener siempre en los clústeres de Kubernetes. Si los tenéis más o menos en la cabeza, ingres es el que va a permitir, dependiendo de la URL, más o menos, redirigir a un servicio. El servicio es, es donde nosotros podemos llegar a configurar el acceso a los pods y luego cada uno de los pods va a tener los contenedores que nosotros vayamos a manejar a partir de ese punto. Entonces, si os dais cuenta, más o menos con estos tres componentes principales, nos hacemos una idea de cómo sería el enrutamiento, ¿no? de eh, las peticiones desde un servicio que venga desde fuera del clúster hasta cada uno de los mm, contenedores que nosotros manejamos dentro del clúster. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.